Yo creo que el cine es probablemente, y no solo el cine, sino la ficción en general, la herramienta más eficaz para trasladar un mensaje. Yo creo que muchas veces cuando quieres mandar un mensaje, en este caso de eficiencia energética, al mundo, si lo haces en forma de anuncio, parece que estás como forzando el mensaje y yo creo que la gente a veces te presta menos atención. Y a través de la ficción, a través de una historia, y en este caso, que para mí está hecho de una manera muy orgánica, porque cuando a mí me trasladasteis este reto, pensar una historia, cuatro historias, pero que tuviera un hilo conductor, precisamente decidí meterlo en el hilo conductor, este mensaje de ciencia energética, la historia de Andrea, que viene del futuro, trabaja en el Departamento de Energía. Y viaja en el tiempo para colarse en la mente de las personas para concienciarles en cuanto al ahorro energético, porque si no cuidamos el planeta hoy, pues a lo mejor mañana no hay nada que cuidar. Entonces, como ya estaba integrada desde la base, desde el origen, desde el germen de la historia, para mí ha sido muy orgánico, luego introducir todos estos pequeños mensajes que pueblan todos los diferentes cortometrajes.